Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Hoy nos encontramos en toda la entrada del canal Parque Telemedellín, este canal que es, hace parte de ustedes, esos 23 años que venimos construyendo toda esta producción y todo este entretenimiento, todo este tema educativo, informativo, para seguir creciendo. 23 años que hacemos parte de esta historia y por supuesto seguimos celebrando en este diciembre y por supuesto desde este punto, desde la entrada, desde el inicio que tiene este canal. Así es, dándole la bienvenida de nuevo a Mi Parque, tu casa, después de ese fin de semana atravesado, porque prácticamente fue para como mí raro, fue un ¿cierto? Fin de semana, y esperamos que ustedes hayan disfrutado también, que hayan encendido esa luz de esperanza, esa luz de vida, esa luz de amor, porque de eso se trata precisamente diciembre, un mes para poder retomar todas esas tradiciones ancestrales, todas esas tradiciones místicas que tenemos, todas esas tradiciones que queremos también compartir con ustedes y que finalmente lo que nos está invitando es a compartir, compartir como lo ha hecho Telemedellín durante 23 años con sus hogares, recorriendo los barrios, estando presente en los principales eventos de la ciudad y trayéndoles a ustedes una oportunidad de educarse y entretenerse, porque para eso es la televisión pública. Así es. Que Telemedellín, feliz cumpleaños de nuevo. Así es, teníamos la oportunidad de hacerlo y como bueno, hoy nos cambiamos también de otro lugar, siempre seguimos aprovechando los diferentes espacios que tiene el canal Parque Telemedellín y este es uno de esos para que usted, si no ha tenido la oportunidad de venir, pues aquí está, simplemente a través de la televisión se los mostramos. Hoy tenemos un programa súper diferente porque vamos a ver más de uno yo creo que ya se antojó y quiere estar acá acostado, pero ahorita claro. Vamos a explicar de qué se trata, porque es la oportunidad también de rejuvenecerse, es la oportunidad de entrar a ese nuevo año con una cara más linda, pero no solamente desde lo estético sino también desde la salud, así que hoy vamos a hablar de ese rejuvenecimiento en la parte facial, pero también en los glúteos. Sí, toda en esa parte corporal, porque hay que cuidar todo. Entonces uno dice, ay, como yo me pongo el jeansito, entonces eso no se me nota. No, señores, hoy vamos a descubrir por qué. Oiga, usted me sirve de ejemplo para eso. Ahorita oiga. Le explico. Continuemos. ¿Qué más vamos a tener hoy? También vamos a tener, como siempre, y por eso estamos de ropa deportiva, una actividad física con el INDER, porque vamos a hablar de la técnica en el gesto del movimiento. ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan importante? Se los contaremos en unos minutos aquí en Mi Parque, tu casa. Y también, si usted todavía no ha armado el pesebre, si usted todavía no ha colocado ese espejo circular en donde uno pone los paticos, porque es el lago y un montón de cosas más, si usted todavía no sabe cómo armarlo, hoy en Mi Parque, tu casa, le vamos a enseñar cómo armar el pesebre navideño. Muy bien, yo creo que es momento de entrar en materia porque yo quiero saber qué es lo que está pasando en esas camillas, qué es lo que está pasando hoy en Mi Parque, tu casa. Así es, miremos a ver. Muy bien, también y línea telefónica 268-6033 si usted tiene alguna duda y si nos quiere escribir, muy fácil, 301-786-9174. Así que ya saben, 268-6033 para que nos llamen, esperamos muchas llamadas. Y Cristian, cuéntenos, ¿quién es la invitada? Con nuestra primera invitada, Lady, bienvenida a Mi Parque, tu casa. Muchas gracias, muy buenos días. Venga, usted ya, yo creo que tiene antojado más de una con esto que estamos viendo el día de hoy acá, pero hablemos de dónde vienes, hablemos entonces precisamente de ese centro especialista en belleza estética, hablemos de Ayato. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros venimos del Centro de Estética Ayatú. Somos un centro especializado en medicina estética corporal y facial. Llevamos 6 años en el mercado. Nosotros tenemos una marca registrada, lo que nos hace básicamente ser una entidad confiable. ¿Sí? Tengo una pregunta. Señora. ¿Ustedes tienen el certificado, están avalados por la Secretaría de Salud? Claro que sí, estamos totalmente avalados y certificados. Lo más importante cuando nosotros queremos ir a un lugar que nos hagan cualquier tratamiento de belleza, eso es lo más importante. Y más en esta temporada de pandemia, muy importante. Entonces tenemos nuestras puertas abiertas con todos los protocolos, cuidándonos mucho y cuidándolos muchos también a ustedes. Bueno, yo quiero entonces que empecemos ya, entremos en materia, y es que vamos a hablar en dos de esos servicios que ustedes prestan. Uno, hablemos primero con esa parte de los glúteos, porque yo creo que principalmente las mujeres, pero los hombres también nos preguntamos acerca de la importancia de lucir bien y lucir bien unos buenos jeans que queden cómodos, pero que también se vean muy bien. Y es que eso es lo que estamos buscando. Pero, ¿qué podemos hacer para aquellas personas que de pronto
la naturaleza no les dio, digamos, como esa gracia, pero que se puede organizar. Claro que sí. Bueno, entonces acá nosotros queremos mostrarles dos de los tratamientos que tenemos en el centro de estética. Uno de ellos es el levantamiento de glúteos y más para esta temporada, sí. ¿Cierto? Que nos vamos de vacaciones, que queremos lucir unos glúteos espectaculares, tirarnos en la playa. Entonces tenemos un paquete de glúteos que básicamente es con mucha aparatología a la vanguardia, ¿sí? Sí. Entonces tenemos aparato como esta copa que básicamente lo que va a hacer es una estimulación para y una irrigación sanguínea que lo que hace es movilizarnos la grasa, ¿cierto? En estas zonitas básicamente que es donde se ubica la celulitis. Nosotros tenemos ese tormento, Manuela, de sí. La celulitis, los huequitos en las piernas, y sobre todo en los glúteos. Aunque pues nuestra modelo yo no le veo nada de celulitis, porque seguramente ya ha hecho muy juiciosa su tratamiento, pero entonces en esta parte también acá de la pierna se acumula mucho huequito de la celulitis. Exactamente, entonces eso es básicamente agüita que se acumula en el tejido adiposo y lo que tenemos que venir a hacer con esta aparatología y el paquete que nosotros tenemos, que es muy completo, es movilizar esa grasita y ya después llevarlo siempre hacia el glúteo mayor para darle horma, ¿sí? También tenemos otro tratamiento. Cuando dices horma, eso también le da volumen, ¿cierto? Sí, claro, porque cuando nosotros trasladamos la grasita y la manipulamos, ¿cierto? Entonces ya vamos a trasladarla para darle un volumen. Entonces, sí, dale, adelante. Miren por lo menos este aparato tan especial. Mostrémoslo, por favor. Mira, este aparato se llama vacuum terapia y este aparato lo que tiene es algo especial que se llama también radiofrecuencia. La radiofrecuencia va a estimular las fibras de colágeno y elastina de esa zona que está flácida, que también tenemos ese problema en nuestros glúteos y en nuestras piernas. Entonces, lo que va a aportar es una producción mayor de colágeno y elastina. Muy bien. Adicional, que la vacunterapia tiene un proceso de succión y nos va a trasladar al mismo tiempo la grasita hacia los glúteos. ¿Esto, sí. ¿Esto duele? No, para nada. La paciente nos puede decir, ¿te está doliendo? Para nada. Es una terapia también muy relajante, ¿sí? Bueno, entonces, esa es uno de los aparatos que tenemos, pero también tenemos otra copa muy especial. Sí. Que, aparte, traslada toda la grasita para darle mayor horma. Lady, ¿quiénes se podrían hacer ese tratamiento? O sea, ¿quiénes son las personas indicadas? Y si tiene también, anexo a esa pregunta, ¿alguna contraindicación? Bueno, sí, entonces tenemos contraindicaciones para personas que tienen osteosíntesis, o sea, personas que tienen algún tipo de varilla, alguna cirugía en la pierna, en el muslo, ¿cierto? No podemos colocarle aparatología a este tipo de personas, porque lo que va a hacer es una corriente. Mire lo que hace esta copa tan especial, si la logran ver, cómo succiona la grasa y la vamos trasladando hacia el glúteo. Eso nos va a generar un volumen y al mismo tiempo le va a dar esa horma redonda que todas queremos. Yo creo que esto no solamente por estética, sino por salud. O sea, lo que estabas diciendo ahora, estamos estimulando también la producción de colágeno, la producción de elastina, estamos revitalizando el cuerpo y esta zona en especial. Digamos que creo que ahí va la otra parte de la salud, que es la salud mental, que es la salud de sentirse bien, de claro. Poderse mirar a un espejo y recuperar esa fortaleza y ese empoderamiento femenino que hace falta en ocasiones. Entonces, sí. Esto es una muy buena opción y sobre todo, como tú lo decías, para una época en donde todos queremos vernos bien, en especial porque viene toda esa familia y no falta la tía criticona o el amigo que no viene toda la semana, sí. Mejor dicho. Exacto. Venga, bueno, ¿saben qué? Y me parece una excelente opción porque muchas personas en este momento estamos buscando algún regalo y uno dice, ay, pero es que voy a dar un libro. No, ¿qué tal si esa persona uno le regala un bono, uno le regala ese tratamiento que uno sabe, ay, yo siempre he querido tener la cola un poquito más parada, he querido
reducir la celulitis, pues uno ya sabe perfectamente dónde dirigirse. Y la recomendación y el punto más importante de todo esto es que, ojo, que estén certificados por la Secretaría de Salud. Eso es súper importante, porque además estamos viendo que es un tratamiento que no es invasivo, pero es un tratamiento. Y por eso tienen que tener todos los profesionales y todos los protocolos de bioseguridad para realizar estos tratamientos. ¿Qué más nos tienen para contar? Bueno, Manuela, también es muy importante que sepan que toda la aparatología que nosotros usamos cuentan con registro INVIMA, ¿sí? El paquete de glúteos no solamente comprende esto que les estamos mostrando, también tiene corrientes rusas, también tiene masaje con copa sueca, tiene crioterapia. Es un masaje muy completo donde el tratamiento va a durar 45 minutos y el resultado es inmediato, es desde la primera sesión. Aparte, lo podemos también complementar con medicamentos, ¿sí? Como la vitamina C, el músculo estriado, polivitaminas, plasma. Todo eso también lo podemos utilizar para darle un mejor contorno y una mejor apariencia al glúteo y a la piel. Y que además, lo digo a título personal, esto se ve de una forma, digamos, más natural. Entonces, al menos para mí estéticamente, creo que se puede ver muchísimo mejor. Claro. Pero hay otra cosa que también ahorita lo hablamos a nuestros televidentes, y es que les íbamos a hablar de la parte facial, que a mí me parece muy importante, porque finalmente el rostro es la carta de presentación. Y aunque ahorita lo tenemos un poquito tapado, pues esta zona sigue siendo súper importante. Sí. Hablemos entonces de qué estamos viendo por acá. Bueno, acá tenemos entonces un tratamiento de rejuvenecimiento facial. Tenemos nuestra usuaria que tiene una piel madura. A ella le estamos realizando, les vamos a mostrar y les vamos a enseñar uno de nuestros aparatos que tenemos, que se llama el Dermapen. Entonces, lo podemos observar y acá en la punta tiene unas microagujas. Estas microagujas lo que van a hacer es penetrar las primeras capas de la piel y puede penetrar hasta 5 milímetros. El hecho de que penetre hasta 5 milímetros nos va a indicar que va a llegar hasta la capa basal, que es donde se produce la mitosis celular, que es donde se reproducen todas esas células que con el paso del tiempo, de los años o de la exposición solar, la piel va perdiendo y entonces empezamos a notar ese envejecimiento. Este Dermapen lo vamos a realizar, todos los tratamientos que nosotros hacemos de la parte facial siempre la empezamos desde la parte del escote, ¿sí? Porque de pronto te has dado cuenta que tenemos un rostro muy lúcido, muy lindo, y no nos cuidamos la parte del escote. No, también hay que cuidarnos la parte del escote. Entonces, este Dermapen lo que hacemos es algunas micropunciones en la piel, generando como una herida, y cuando tenemos la herida, entonces básicamente el cuerpo lo que hace es una producción de colágeno y elastina para volver a regenerar esos tejidos. Pero, venga, tapo, que es que usted me está hablando de heridas, me está hablando de microagujas, sí, y yo ya me preocupé. ¿Eso duele? ¿Eso está pasando algo ahí que de pronto yo digan desde casa? No, me da susto. No, en absoluto. Son, como les acabo de mostrar, son unas microagujas. Son muy pequeñas y son muy diminutas, ¿cierto? Y como solamente llegan hasta la quinta partecita de la piel, ahí no hay nervios. Entonces va a ser indoloro totalmente. Perfecto. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a aplicar también medicamentos, vamos a aplicar colágeno. Este Dermapen es súper especial para hacer el tratamiento del plasma. ¿Han escuchado el plasma, sí, Manuel? Claro. El plasma es con nuestra propia sangre, ¿cierto? Y tiene células madres de regeneración. Entonces, como hemos hablado desde el principio, en nuestro centro de estética todo es muy natural, de manera de que no vaya a tener repercusiones en la salud, en el rostro. Nos llegan muchas usuarias de pronto que les han dado mala información. No, y en la cara, Dios mío. Exactamente, que los han engañado con medicamentos, ¿cierto? Biopolímeros. Entonces, no. Muy importante, siempre enfóquese en que todos los tratamientos que les realicen tengan registro INVIMA, los medicamentos que estén utilizando. Y hay algo muy especial que nos cuenta el INVIMA, y es que todos los medicamentos que nosotros usamos tópicamente tienen una molécula
menor de 100 Danults, lo que significa que va a absorberse mucho mejor por los poros. Mejor dicho, yo creo que ustedes en casa ya están viendo la oportunidad que tienen y en estos momentos están apareciendo ya esas líneas telefónicas y también el contacto donde las personas pueden primero encontrar todos estos tratamientos empaquetados, porque me imagino que diciembre es mes de regalos y enseguida usted nos va a contar también de eso, pero también profesionales que tienen certificados y que saben acerca de cómo utilizar cada uno de estos tratamientos. Claro. Lady, ¿cuál es esa promoción? ¿Cuál es ese paquete? ¿Qué podemos hacer? Tenemos todos los paquetes, como les digo desde el principio, los paquetes de nosotros son muy completos. El paquete de rejuvenecimiento facial siempre lo vamos a encontrar con limpieza facial profunda, ¿sí? Es muy importante que cuando nosotros nos hagamos un tratamiento facial, primero desintoxiquemos esa cutis, primero quitemos esos puntos negros, primero nutramos, primero preparemos esa piel para después agregarle esos nutrientes y esos principios activos que son los que van a generar más colágeno y elastina. Acá también les mostramos que en nuestro rejuvenecimiento facial también utilizamos la máscara LED. Como ustedes lo pueden ver, tienen unos colores y estos colores también permiten que esa luz penetre todas las capas de la piel y al mismo tiempo haya una mayor absorción de los productos y una regeneración de tejidos. Algo muy especial, y les cuento que esta máscara LED fue descubierta por la NASA. Dios. Por unos astronautas. Resulta que ellos estaban allá en sus proyectos y se dieron cuenta que esta luz de diodo, con cualquier herida, ellos lo ponían sobre su piel, sí, y iban a cicatrizar inmediatamente. Entonces, claro, no, termina la idea, por favor. Entonces, mira la importancia de saber qué aparato estamos utilizando, qué tecnología estamos utilizando. Y para quién es la persona indicada para hacerse cada tratamiento. Lady, esa invitación final, esa red social y ese número telefónico para que por favor lo digamos y quizás usted pueda aprovechar y hacerse ese regalito de diciembre o dárselo a alguien. ¿Cuál sería? Sí, entonces, los invitamos a que se regalen salud, a que se regalen bienestar. Ayatú es un nombre griego que significa me amo, es momento de amarnos. Entonces estamos en nuestras redes sociales, Ayatú-estética, y tenemos nuestras sedes en Cabañitas y en Niquía. Y los teléfonos son 310-449-6611 y 300-521-8272. Todos quedan cordialmente invitados. Muy ya saben bien. Ustedes entonces, 12 días para que se acerquen a Ayatú y se amen ustedes mismos, porque esa es la invitación. Nosotros vamos a un corte, Lady. Muchísimas gracias por acompañarnos y darle la oportunidad a nuestros televidentes también de amarse. Ya regresamos con más acá en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y con esas bonitas imágenes que nos regala el Canal Parque Telemedellín, seguimos con buenas noticias. Giovanni, bienvenido. ¿Cómo Manuela, estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, feliz de tenerte nuevamente aquí en este diciembre que nos trae bastantes sorpresas, pero hoy sobre todo vamos a hablar de la importancia del colágeno. ¿Qué es el colágeno? Claro que sí, Manuela. Unos buenos días para todos los televidentes. Sabemos que cuando hablamos de colágeno no solamente hablamos de belleza, sino que también hablamos de salud y de bienestar. ¿Por qué, Manuela? Creíamos usualmente que el colágeno era una sustancia para la belleza, las mujeres lo consumían para verse bien, sí, cabello, piel, uñas, y efectivamente así era. Pero además de esas funciones, el colágeno tiene una función mucho más fundamental en el organismo por su presencia abundante. Sabemos que está en las articulaciones, todas las articulaciones tienen presencia de colágeno, en los huesos, en los músculos, en las paredes sanguíneas, al interior de nuestros ojos, un tejido y un órgano tan vital para el diario vivir como son los ojos, en las encías, en los dientes. Y sin el colágeno o presencia de colágeno en estos tejidos, el funcionamiento sería caótico. Es decir, no solamente no nos veríamos bien, se nos notaría en la piel, en las uñas y en el cabello, sino que no nos sentiríamos bien. ¿Por qué? Cuando no hay colágeno en el organismo, Manuela, nos duelen las articulaciones, todas nos pueden doler. Nos duelen los músculos, nos cansamos con mucha facilidad.
tenemos problemas de la circulación, la calidad visual o la salud visual también empieza a deteriorarse, nuestra salud oral por las encías y los dientes. Es decir, por eso decimos, sería un funcionamiento muy caótico con un pequeño agravante, Manuela. Resulta que todos vamos a pasar por un periodo de pérdida de colágeno alrededor de los 25 años. ¿Por qué? La molécula que consumimos en la canasta familiar de colágeno, que está en carnes, hay muchos alimentos en el hogar que tienen colágeno, pero esa molécula es muy pesada, así que el organismo se le hace muy, muy, muy difícil procesarla y llevarla a los tejidos que la necesitan. Entonces, por ende, empezamos a sentir ese pequeño deterioro y todos esos sufrimientos que son propios de la pérdida del colágeno, que todos vamos a pasar por ello. Es por eso, es el primer factor de nuestro colágeno. Pero entonces, lo que me quieres decir es que a partir de los 25 años sería indicado empezar a consumir ese colágeno para darle esa ayudita extra al cuerpo. Manuela, nuestro colágeno al ser 100% natural lo podemos consumir desde cualquier edad, desde 5 años en adelante. Recordemos que es una premisa universal de la salud, es mejor prevenir que curar. Así es. Que si usted no ha llegado a los 25, lo puede empezar a hacer. Si llegó a los 25, haga lo que va a prevenir todo ese tipo de dolores, aparición de síntomas molestos propios de la pérdida del colágeno. Y si ya sobrepasó esa edad y los está sintiendo, que son muchos, Manuela, las personas que lo sienten saben de qué le estamos hablando, lo pueden empezar a hacer porque el colágeno tiene esa bondad que puede restaurar, recuperar y regenerar todos esos tejidos que han perdido colágeno. Pero es que yo veo que esto dice colágeno hidrolizado, pero también veo que está enriquecido con otras propiedades. ¿Cuáles son? Correcto, Manuela. Son dos factores muy importantes. Primero, hidrolizado es una diferenciación con el colágeno que encontramos en la canasta familiar porque es más liviano. La molécula es fragmentada en pequeños pedazos, así que el cuerpo la aprovecha más eficientemente y la lleva a todos estos tejidos que la necesitan. Sin dificultad el cuerpo la aprovecha y empezamos a notar el cambio. Desaparecen los dolores, nuestra piel, uñas y cabello empiezan a aparecer mejor. Y el segundo factor que es muy importante, que es un diferenciador de nosotros, de nuestro colágeno con respecto al del mercado, es que es enriquecido. Es decir, no es únicamente colágeno hidrolizado, sino que viene enriquecido con muchas vitaminas. Vitamina A, tiene todo el complejo B, el 1, el 2, el 3, el 6, el 7, el 9, el 12. Es decir, que vamos a encontrar beneficios para nuestro sistema nervioso, respiratorio, digestivo, circulatorio. Tiene vitamina C junto con el zinc, súper importante para la absorción del colágeno y para el aumento de las defensas y mantener un sistema inmune muy adecuado. Tiene aceites omega, tiene fósforo, tiene calcio, tiene hierro, es decir, todos esos elementos necesarios para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y que no haya síntomas, ni problemas, ni afecciones normalmente padecidas por la pérdida de colágeno y de todas estas vitaminas en el organismo. Bueno, pero entonces yo le veo a usted en la mano un tarrito, pero le veo en la mesa otro frasco. Entonces, ¿qué significa eso? Porque yo quiero que pues estamos en diciembre y me consienta a esos televidentes tan fieles de Mi Parque Tu Casa. Correcto, es una manera de consentir efectivamente a los consentidos de nosotros, son los televidentes de Mi Parque Tu Casa y de Telemedellín. Normalmente un solo frasco en el mercado del colágeno tiene un costo alrededor de 80, 90, hasta 100 mil pesos. Un solo frasco en nuestras tiendas de nuestro colágeno tiene un costo de 59.900 sin contar domicilios y gastos de envío. Pero hoy las primeras 25 llamadas que se comuniquen ya al 609-0110 y nuestra línea nacional 310-513-4100 van a tener la posibilidad por 59.900 llevar otro frasco, es decir, son dos por el precio de unos dos frascos de los mismos, de 400 gramos, hidrolizado, enriquecido con registro INVIMA, sin contraindicaciones, domicilio gratis, así que es una promoción para no dejar pasar, es tener salud, bienestar y belleza en la mesa de nuestra casa a muy bajo costo. Entonces, repítame, ¿los dos frascos me van a quedar en cuánto? 59.900. ¿Me vas a cobrar domicilio? Domicilio gratis desde Niquí hasta La Estrella y un pequeño recargo para envíos a nivel nacional. O sea, si yo lo voy a comprar desde Bogotá, lo puedo hacer y es un pequeño recargo. Claro que sí. Muy bien, ¿a qué teléfono? Primeras 25 llamadas, sí, van a tener la posibilidad de llevar los dos frascos por el precio de uno, 609-0110, intente si no le ingresa la llamada, es un producto de alta demanda. Nuestra línea nacional, también un mensaje de WhatsApp, una llamada perdida, la vamos a devolver. 310-513-4100, 609-0110 y 310-513-4100, dos frascos de colágeno hidrolizado. Giovanni, por casualidad, yo me quedé en este momento sin minutos y me quedas una llamada de WhatsApp, ¿eso me lo vale? Claro que sí, hagan la llamada perdida que la vamos a volver todas diligentemente y cuenta dentro de las primeras llamadas. Muy bien, Giovanni, muchas gracias por esa buena recomendación, te espero nuevamente aquí mañana en Mi Parque, Tu Casa, espero que no se le acabe tan pronto los colágenos, que yo sé que aquí son muy apetecidos por los televidentes. Así es, gracias por la invitación. Un abrazo gigante. Y seguimos con más de Mi Parque Tu Casa porque ahora Cristian me dijo, en diciembre sí me voy a poner juicioso, pero tengo que aprender de la técnica. Cristian, cuéntame cómo va con ese tema.
No, yo llevo juicioso hace rato, tampoco. Pero sí, diciembre es una oportunidad. Muchos le tienen miedo porque nos desmandamos, porque hacemos un montón de cosas en la alimentación. Pero recuerden, acá lo que les enseñamos no es a no comer, no es a no disfrutar. Todo lo contrario, disfruten, coman, pasen bueno, pero también sean responsables con su salud y con su bienestar. Y por eso hoy vamos a hablar con Jorge Nelson, el profe del INDER, que nos acompaña como todos los lunes, miércoles y viernes. Nos acompaña el INDER acá en Mi Parque, Tu Casa. Hoy Jorge Nelson nos va a hablar entonces de algo muy importante, como es la, a ver si lo digo bien, técnica en el gesto de los movimientos en la actividad física. ¿Qué es eso? Muy bien, muy buenos días, Cris, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge Nelson García, formador del INDER de Medellín, de la estrategia de puntos activos. Soy licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes. Bueno, fundamental aclarar primero algo. El gesto técnica del movimiento tiene dos partes fundamentales. Entonces, la primera es el concepto general, es la manifestación técnica e instrumental de las acciones y movimientos que realiza el cuerpo humano. ¿Para qué? Para desarrollar todas las actividades propias cotidianas. Es decir, todo lo que hacemos en el casa, en el día a día. Exactamente. La persona que ya no es capaz de agacharse. Exacto, o de perfecto. Subir escaleras, todo eso. Para eso es lo que vamos a hacer el día. Perfecto. Ya dijiste los ejemplos. Conducir, amasar, escribir. Eso es gesto técnico, ¿sí? Pero el gesto técnico deportivo como tal es la suma de una variedad de movimientos específicos que realiza el cuerpo humano de manera ordenada y organizada para cumplir un objetivo. Así es, y ahí es donde viene entonces el trabajo muscular de cada zona del cuerpo. Es decir, hago esto para obtener músculo o fortalecimiento o tonificación, perfecto, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso, los gestos técnicos están presentes en todos los aspectos, en todas las áreas de las actividades físicas y en todos los deportes que conocemos, ¿sí? Los gestos técnicos se dividen en dos fases, partiendo de algo muy importante que es una constante, que es el movimiento. El gesto técnico va de la mano del movimiento. Si no tengo en cuenta o no sé la importancia o no sé cómo realizar ese gesto técnico en ese movimiento, ¿qué puede pasar? Puede sufrir una lesión. Lo más seguro es que va a haber una lesión dentro del desarrollo de la actividad física que desarrolles. Bueno, ¿y cuáles son entonces los elementos? Empecemos a mostrar un poco de qué debo tener en cuenta a la hora entonces de realizar la actividad física. Perfecto. Y la técnica. Bueno, hay cuatro elementos fundamentales. El primero es el movimiento del gesto técnico, ¿sí? Ese es el primero. El segundo es la potencia. ¿Qué es la potencia? Es la fuerza con la que se realiza el gesto técnico. El tercero es la precisión, que es la exactitud con la que realiza ese gesto técnico. Y el cuarto, y no menos importante, es la complejidad, que es la dificultad, el grado de dificultad con el que se realiza el gesto técnico. De ahí que unas personas entonces puedan realizar ciertas, por ejemplo, las sentadillas con una mayor dificultad que con otras. Bueno, entonces repitamos. Primero, movimiento. Movimiento del gesto técnico. Segundo, fuerza, ¿cierto? Que fuerza, esa sería que la potencia. La potencia, sí, con la que realizó el movimiento. Precisión. La precisión, que sería la exactitud. Exacto. ¿Y cuál es que es la última? Complejidad. Complejidad. Ese es el grado de dificultad. Bueno, ya saben ustedes, entonces, teniendo en cuenta estos cuatro elementos, vamos a mirar entonces qué podemos realizar y cómo lo podemos realizar. Pero antes de eso, les tengo una recomendación, y es que recuerden que durante el mes de diciembre, si queremos comer, si queremos disfrutar de todos esos bocados deliciosos que trae la Nochebuena, pues debemos tener una muy buena sonrisa. Y la ortodoncia no solamente nos ayuda a nosotros a corregir la mordida, a tener una muy buena, digamos, estética en nuestro rostro y alinear nuestros dientes, sino que en definitiva armonizamos nuestro aspecto físico, nuestro rostro, y lucimos una bonita sonrisa. En Odonto Expertos, recupera tu sonrisa. Tenemos descuentos en todos los servicios. Separa la cita y gratis profilaxis para todas aquellas personas que se comuniquen ya al 448-9844. 448-9844. En Odonto Expertos, recupera tu sonrisa. Vamos a ir en estos momentos entonces a un pequeño corte y ya regresamos para que veamos un poco más acerca de la importancia de esa técnica y de cómo debemos realizar la actividad física de una manera correcta. Bueno,
continuamos con más recomendaciones acá en Mi Parque, Tu Casa, y es que ya les hemos hablado a ustedes de algo que es silencioso, de algo que puede estar ocurriendo en nuestro cuerpo y no nos damos cuenta. Se trata de la hipoxia, pero para que nos hablemos un poco más de eso y para que tengamos de pronto una mayor, digamos, interiorización de la importancia de conocer los niveles de oxígeno en nuestra sangre, nos acompaña Isabel. Hoy, ¿cómo estás, Patricia? Perdón, Patricia Castrillo nos acompaña y vamos a hablar de nuevo de la hipoxia, que yo ya estaba un poquito empeliculado con el tema y ya he hablado en familia y ahorita le digo qué tengo que hacer. Claro que sí. Hola, Cristian, un saludo muy especial a todos los televidentes, en especial a los de Mi Parque, Tu Casa. Claro que sí, trabajabas un tema súper especial y súper importante, que es el oxímetro. Pero vamos a hablar de temas de salud primero. Una recomendación súper especial, televidentes. Ahorita las cifras durante estos dos días, que fue 7 y 8 de diciembre, se han venido incrementando los niveles de contagio sobre el coronavirus. La verdad es una triste noticia para todos. Pero, Cristian, ¿qué vamos a hacer si no tenemos en cuenta este dispositivo digital? O sea, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos este aparato en nuestros hogares? Explíquemelo más despacio, Patricia, y es, ¿qué tiene que ver el coronavirus con este aparato que es el oxímetro? Cristian, mucho. ¿Por qué? Porque debido a la hipoxia, de lo que estabas manejando ahorita este tema, la hipoxia puede presentar, mejor dicho, ningún síntoma. Es totalmente asintomático. Tanto es que podemos convertirnos en hipóxicos felices. ¿Qué es un hipóxico feliz? Un hipóxico feliz, o sea, es un término que uno dice, ¿feliz? ¿Es feliz? No. Pues resulta que podemos estar haciendo nuestras actividades cotidianas, ir conduciendo, hacer ejercicio, revisar nuestro celular, o sea, múltiples actividades. ¿Y sabes qué es lo majestuoso de eso? Que no sabemos en estos momentos si presentamos una hipoxia severa. Y ya lo hemos hablado, ahí es donde las personas entonces pasan su día a día y tuvo un infarto fulminante, pero él no estaba enfermo de nada, él no conocía nada, no pasaba nada, y resulta que realmente sí tenía una patología cardíaca o pulmonar o de quién sabe cuánta cantidad de problemas que pueden existir. Pero ¿cómo hago yo para ser consciente? Es decir, ¿cómo me lo mido en casa? Porque es que también ir todos los días al médico para poder saber qué está ocurriendo con mi cuerpo, pues difícil. Exactamente, tocabas algo súper importante. ¿Qué es lo vital? Primero, tener en cuenta que el oxímetro, que ahí es donde viene Dominus Natura a traernos este dispositivo digital, que el oxímetro es el que nos permite, lo que decías tú al principio en la introducción, medir todas las, mejor dicho, todos los niveles de oxigenación en la sangre. Súper importante que nos tengamos en cuenta todos, sin excepción alguna, para evitar enfermedades cardiorrespiratorias, que es uno de los causales del COVID-19. Y acá no importa edad, acá no importa si usted tiene patologías, nada. Todo lo podemos usar. Nada. ¿Cómo se utiliza el oxígeno? Está bien. Todo lo podemos usar. Es muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprender. Abrimos la pinza, es supremamente fácil. Vamos a tomarle los niveles a Cristian. Ok. Vamos a esperar unos segunditos que nos aparezca como los niveles. Hay que tener en cuenta dos cosas. El oxímetro sirve para nivelar el oxígeno y los latidos del corazón. Recordemos que en estos momentos Cristian está sobre el 94%. Acá nos está midiendo el oxímetro. Recordemos, eso es muy bueno. O sea, estás súper bien. Y en los latidos, un 63%, que estás dentro del rango normal. Ok, listo. Perfecto. Retiramos. Y eso es todo, es muy fácil de cortar. Ya me hice el chequeo del día. Ya te hiciste el chequeo del día. ¿Cuántas veces lo debemos usar, Cristian? Tres veces como mínimo, tarde, mañana y noche. Recordemos los niveles, del 95 al 100% es regio, estamos regios. De un 90 a un 95% medianamente. Pero si es de un 90 hacia abajo, quiere decir que tenemos que correr donde el médico. Pero venga, ¿cuánto vale este aparato? Porque es que esto fue como súper fácil, la tecnología que llamamos. Sí, señor. ¿Cuánto vale? Bueno, un solo oxímetro está alrededor en el mercado por los 120 mil pesos. 120 mil, que igual es, digamos, relativamente económico para lo que puede valer un aparato médico. Uno solo. Pero Dominus Natura hoy nos trae un solo oxímetro por 99 mil 900 pesos. O sea, ya tenemos un descuento. Ya tenemos un descuento. Viene el segundo.
Por la compra de un solo oxímetro, no solamente te vas a llevar uno, te vas a llevar dos. Es decir, compro uno y me regalan el otro. Exactamente. Que puede ser un perfecto regalo de Navidad porque estás regalando salud. Por Dios, en estos momentos, el año entrante, mañana, tarde, noche, cualquier momento de nuestras vidas, Cristian. Así es. Aparte, tenemos esta caja de tapabocas con 50 unidades hipoalergénicos, o sea, todo el kit por solo 99.900 pesos. ¿Cuál es la línea telefónica? Porque yo sé que la gente está empezando a marcar ya. Claro que sí, las 30 primeras llamadas, ojo, 30 primeras llamadas al fijo. 322-7172. 322-7172. Sí, o al WhatsApp 300-448-8689. Recuerden, televidentes, las primeras 30 llamadas. Último día de promoción, 30 llamadas. Recuerden, las primeras personas que se comuniquen, si usted no puede comunicarse porque está entrando muchos, puedo dejar el mensaje en WhatsApp. Sí, señor. ¿Y cuánto vale el domicilio? Totalmente gratis, hasta la puerta de su casa. Ya saben ustedes, entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Patricia, por este regalo para nuestros televidentes. A ustedes, muchísimas gracias. Y por realizar, digamos, esta promoción para que ustedes se pongan las pilas. Ya saben, último día. Resulta que nosotros realizamos algo muy interesante todos los años y es la novena de aguinaldos, pero para poder realizar una muy buena novena de aguinaldos tenemos que tener un pesebre, que no necesariamente tiene que ser el más grande, pero que sí debe tener unos elementos especiales. Acá, en Mi Parque Tu Casa, te enseñamos cómo realizarlo. Y como no podemos perder esa tradición de hacer un bonito pesebre navideño para rezar nuestras novenas, pues en unión con nuestras familias, entonces hoy vamos a ver qué elementos vamos a usar para hacer un pesebre navideño bien lindo. Entonces vamos a empezar utilizando un papel que ya viene texturizado, entonces darle forma en nuestra mesa o en el lugar donde lo vamos a armar es muy fácil. Y para darle volumen como a la casa principal que voy a montar, voy a meter debajo una cajita vacía para que la casita principal se nos vea más levantadita. Entonces miren qué linda esta casita. Estos pesebres se ven muy lindos armados en una consola de nuestra casa principal. A la entrada lo podemos armar debajo de la sala o también debajo de las consolas. Se ven muy bonitos en un espacio, en un rincón, en una terraza en nuestra casa. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra casita y en la casita entonces vamos a poner al Niño Dios, a la Virgen, a San José y vamos a ir tratando de acomodar pues todos los elementos como que más nos quepan. Y voy a ir poniendo, por ejemplo, por acá, estas ovejitas, miren qué lindas, acompañando el pastor, que son muy lindas todas repolluditas. Voy a ir colocando los Reyes Magos. Y voy a tratar de ir acomodando, por ejemplo, acá tengo un camello muy lindo, quiero que también tenga un camellito. Entonces, mire qué lindo, por acá el camellito, pero quiero que el camellito se me vea. Entonces vamos corriendo las figuritas de la mejor manera que la podamos acomodar. Por acá voy a poner la palmita. Entonces podemos poner camellitos, podemos poner palmitas, podemos poner ovejitas. Y también de todas estas roquitas artificiales que se consiguen en el mercado y ayudan a darle también un toque muy bonito a nuestro pesebre. Bueno, esta es una invitación a que no perdamos la costumbre de hacer nuestro pesebre navideño y unirnos todos en familia al calor de una bonita novena navideña. También recuerden reutilizar todas aquellas cosas que tenemos en casa para hacer un pesebre bien lindo. Solo comprando dos o tres cositas cada año podemos hacer un pesebre diferente, con un papel diferente, con unas palmitas, con unas ovejitas, con algún toque diferente. Puedes hacer de tu pesebre algo mágico cada año. Esa
esas son las recomendaciones aquí en Mi Parque Tu Casa para que usted active la creatividad. Y como le decía ella, usted cada año va comprando cositas para que pueda crear una nueva Navidad cada diciembre, pero nada, con la conciencia de estar con esa tradición, con toda la fe y reunidos en casa con mucha responsabilidad. Y llegó el momento de hacer deporte. Ahorita los veía muy atentos ustedes hablando sobre el tema, pero yo quiero profe práctica. Así que, ¿cuál va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer? Y vamos conversando de esos otros temas. Perfecto, Manuela. Mira, es necesario contarles que el movimiento se divide en dos fases fundamentales. Ok. Que son, Cristian, la movimiento global y movimiento segmentario o base. Listo. El movimiento global es todos aquellos movimientos que nosotros realizamos con todo el cuerpo, en los cuales se involucran todos los músculos y huesos de nuestro cuerpo. ¿Como cuál? Desplázate, vente de acá para acá. Eso es un movimiento global. Lo hiciste muy bien. ¿Listo? Gracias. Cristian, desplázate hasta este lado. Perfecto, sí. Movimiento global. Ahora vamos a inclinarnos como haciendo una sentadilla a recoger algo al piso. Un movimiento global. ¿Cierto? Sí. Ahora, los movimientos segmentarios son movimientos individuales que realiza el cuerpo para cumplir un objetivo determinado. Muy bien. ¿Cierto? De ellos también depende un término que utilizamos, que es el rango de movimiento óptimo. ¿Qué es el rango de movimiento? El rango de movimiento óptimo hace referencia a que tanto una articulación se puede mover en diferentes direcciones. Es solo eso, para entender. Ahora, estos conceptos son muy técnicos. Vamos a hacerlo práctico para que haya una mejor comprensión. Perfecto. Liz, van a colocar su teraván. Esto es un teraván, esto es un teratubi. ¿Sí? Lo van a pisar de esta manera. Muy bien, excelente. Ese es el apoyo. ¿Listo? Lo van a coger de la puntica. Excelente. Y me lo van a estirar haciendo eso. Bien, perfecto. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo una abducción de hombro. Abducción con B. ¿Listo? Ok. Como la técnica, continúenlo ustedes haciendo ahí. La técnica del movimiento es instrumental y observable. Entonces tenemos instrumento o elemento, el teraván. Y observable, vamos a manejar y a observar el rango de movimiento que usted está utilizando. En esta abducción de hombro trabajamos el deltoides. Déjalo arriba, Cristian, acá. Este es el deltoides, ¿cierto? Función principal. Y estamos a 90 grados. Está bien, descánsalo. 90 grados. Perfecto. Ahora vamos con Manuela. Si Cristian lo hizo a 90 grados, vuelve Manuela, a abducción de hombro, y tú lo haces a 60, trabajamos los músculos supraespinales. Y si lo trabajamos, Manuela, mucha fuerza, a 180 grados, trabajamos el trapecio. ¿Listo? Ese es el rango de movimiento de esa articulación. ¿De cuál articulación? La del hombro. Muy bien. ¿Cierto? Ok. Perfecto. En los movimientos segmentarios o básicos hay varios conceptos que los utilizamos en educación física. ¿Cuáles son? Flexión, extensión, abducción, abducción, circunducción, rotación, pronación, supinación. Son los más básicos. ¿Listo? Vamos entonces a mirar. Vamos a hacer una flexión de cadera, por decir algo. Entonces, simplemente elevamos y... Esto es una flexión de cadera, un movimiento cortico, hacia arriba, flexión de cadera. Ahora vamos a hacer la extensión de la cadera, ¿cierto? Estamos en posición de pie y vamos a una extensión de cadera. ¿Listos? Entonces volvemos, flexión de cadera, extensión de cadera. Ahora vamos a hacer una abducción de la cadera, entonces la hacemos lateral. ¿Qué es una abducción? En un movimiento segmentario, es alejar un segmento de la parte media imaginaria del cuerpo, es alejarlo, ¿listo? Y la aducción sería entonces acercarlo. ¿Listo? Te repasamos, rapidito, flexión, extensión, abducción y aducción. ¿Listo? Ok. Ahora vamos... Sencillo, van a estirar las manos acá y vamos a hacer una pronación de la muñeca. ¿Listo? Entonces, pronar la muñeca es inclinarla
hacia adelante. ¿Listo? Y ahora hacemos un movimiento, giramos, colocamos las palmas acá, Manuela, y hacemos una supinación. ¿Listo? Entonces supinamos, giramos y pronamos. Ok. Abajo. Volvemos. Vamos a hacer una rotación de hombro, por ejemplo. Rotación es hacer que la articulación rote hacia adelante o hacia atrás. En este caso vamos a hacerlo con la articulación del hombro. Nos colocamos en una posición erguido de pie y vamos, rotamos hacia atrás y rotamos hacia adelante. ¿Listo? Rotación. Ahora vamos a hacer una rotación, por ejemplo, de cadera. Elevamos la rodilla, volvemos arriba y rotamos hacia afuera. Esta es una rotación y ahora hacia adentro. Entonces, cuando la hacemos acá, es externa. Y cuando la hacemos hacia adentro, sería interna. Interno. Listo. Ahora dijimos que hay una técnica que es instrumental y observable cuando su formador, su instructor, está observando cómo usted está realizando dicha actividad. Ejemplo, errores muy, muy constantes en la práctica deportiva. Una sentadilla mal hecha. Una sentadilla mal hecha conlleva a que usted pueda tener una lesión en la rodilla. Profe, esas recomendaciones finales que usted nos está entregando, ¿dónde sí. también las podemos encontrar? ¿En el INDER? ¿Qué días? ¿Dónde pueden okay, encontrar perfecto. Más información? Bueno, nosotros tenemos, los invitamos a que visiten nuestras páginas en Facebook, en Instagram, en Twitter. Los invitamos a que se asesoren siempre de un profesional en el área de actividad física, que es totalmente indispensable para realizar una buena actividad física. Y los invitamos a que continúen con nuestras clases que están proyectadas hasta el 30 de diciembre. 30 de diciembre. Por Facebook Live. No hay excusa. No hay excusa. Por Facebook Live están proyectadas hasta el 30 de diciembre. Las clases en territorio o en campo, ya sabemos que las terminamos más o menos esta semana, hasta iniciar nuevamente en enero. Pero no hay excusa, como dice Cristian, porque hasta el 30 de diciembre están proyectadas por el Facebook Live. Muy bien, esa es la invitación que tenemos para que usted siga moviendo el cuerpo y siga ejercitándose. Caballero, se nos acaba el programa. Profe, muchas gracias por muchas estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas y gracias, gracias a ustedes también por vernos y seguir conectados y comprometidos con su bienestar. Recuerden, Mi Parque Tu Casa, de lunes a viernes a las 9:35. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias.